Nosotras sabíamos perfectamente a lo que íbamos a jugar, a dónde íbamos a jugar también. Lo que lógicamente no esperábamos es ese clima hostil, grandemente hostil, que se ha vivido y que yo particularmente nunca lo he vivido anteriormente. Cuidado, Juan. Mira cómo que pegó. Te los comiste. Cuidado, Juan, cuidado. Juan, tranquilo, Juan. Hay piedras, ¿no? Nos han atacado, ¿no? A pesar de las piedras, mira el único. De Ciudad de México. Bien, Ahumada. Vamos. Crisosto. Gol de Crisosto. Arremetida del jugador Ahumada y remate final de Crisosto. Gran alegría. Ahumada. Apenas el arquero. Y Crisosto a la cadera para convertir el primer gol. Gol de Chile. Lateral favorable al conjunto del Perú va a sacar el defensa Navarro. Unas 70.000 almas aquí gritando en este partido internacional, de las cuales unas 6.000 por lo menos son peruanos. Quintano, un defensa extraordinario, de categoría mundial. Bien Ahumada. Bien Ahumada. Galindo. Ahumada. Gol de Ahumada. Ahí va el negro Ahumada. Chile 2. Perú 0. Ahumada, qué decisión. Galindo. Chamaco. Ahumada. Categoría mundial. De Hoss. La zurda de Muñante y el gol peruano. Gol de Perú. Hasta Muñante en la cifra del empate para Perú. Perú 1, Chile 1. Sus tradicionales uniformes. Blanco y rojo el equipo del Perú. Rojo, azul y blanco Chile. Miguel Ángel Neira, conducción chilena. Olaechea no puede. Pato Yáñez. Qué foul tremendo de el número 14, Gastulo. Se demora el árbitro Martínez Bazán. No hay tarjeta amarilla para Hugo Gastulo. Atención, amigos telespectadores. Jorge Aravena. A Casuso. Y el gol chileno. Jorge Aravena. La zurda. Desde Chile. El chileno Rubio, la marca de Díaz, Rubio y el gol chileno, Hugo Eduardo Rubio.
Rubio. Para la zurda Aravena. Yáñez. Salvó Díaz. Isis. Los goles chilenos vienen de Europa. Alejandro. Abajo. Ponte le doy. Salga, le dice el árbitro. Ahora sí. Se convence a Casuso que tiene que abandonar el pórtico. Qué drama para este hombre, ¿eh? Bastante vejatorio el cambio para el portero Eusebio Acasuso. Intenta Díaz, con Cueto, nadie sale a la marca. Barbadillo, marca de Soto. Navarro, y el gol peruano. El gol peruano, 45 minutos. Franco Navarro, errores consecutivos, se veía venir el gol, y a los 45 minutos. La marca de Uribe también para Rubio, siempre Rubio. La maniobra, y el penal. Hay penal que favorece a Chile. Hay penal en gran maniobra individual de Hugo Eduardo Rubio. Una buena oportunidad para Chile, amigos. Chile 4, 1, Jorge Aravena. Al frente Aravena. Barbadillo. Sin falta Aravena. Gastulo de nuevo, al frente Garrido. Navarro y el gol peruano. Segundo gol de Franco Navarro. Chile 4, Perú 2, Franco Navarro. En el descuento. Transmisión, empezó el partido, vamos viendo a Perú, se va la selección peruana, dio el bombazo, lo busca el matador Salas, sale Juan Reynoso, de cabeza un poco apurado, faul, eso me pareció, pierde en alto del chileno, sin embargo cobra a favor de Chile, miren, esa fue pierna alta de Salas, de Chile, atención, peligro, se va a Barrera, gana la franja, enganchó, peligro, peligro, mete el centro, gol, gol. Fútbol, la tocó para Jorge Soto, sigue Soto, va a cambiar el sector izquierdo, trepa por ahí Pereda, se va Perú, lo marca Roja, sigue Pereda, pisa el área, peligro, puede rematar, remata, abajo, ahí viene buscando Solano, mete el centro, Solano, qué buen centro, Maestri, intentaba Flavio, pelota que se va, no se fue, se la regalaron a Solano, atención, se va Perú, peligro, se va Norberto, mete el centro, despejan a media. La pelota cruza el área, qué angustia señores, intenta Perú, se despierta el conjunto peruano, se va el chinito, sigue el chinito, la tiene Pereira, la saca, puede rematar Olivares, se demara, remata, la pelota la despeja la saga de Chile, insiste Perú, vamos Solano, viene el centro, peligro, Carti. Pensé que era la pierna de Carti. Jairo Legario, Jorge Soto, cambia para Solano, franja abierta, puede echar el centro, llevando Alberto, echa el centro, va Flavio, cabezazo en el poste, insiste Flavio, le pega, otra vez el poste, no lo puedo creer, el churriano, Carti, insiste Perú, y la pelota pegó dos veces en el palo, no lo puedo creer, es esto una filmación de gol. Chile va a echar el tiro de esquina, Marcelo Vega le pega, Valerio que despeja media, queda por ahí peligro, rematan, gol. Gol. Oblitas inquieto, nosotros también, la pelota la viene buscando Sierra, espera Maestri, cambia a la izquierda, va Soto, segundo palo, la baja cabeza, atención, peligro, le va a pegar Chorriano. De toda la vida. Se va Chile, gol chileno. Para Francisco Roja, gran lateral, buen partido este número 2. La viene buscando para Marcelo Vega, viene el centro, peligro. Carreño de cabeza, Marcelo Sada, gol. Gol. Libre en terreno de Chile, controla Reyes, la devolución, va a ir Pizarro, pero primero va para adelantar su nombre del Perú, hay falta en contra
de aquel que se adelantaba. Lleva Perú, Solano, cuidado que le pega fuerte. Solano que la toca. Uy, un hombre que queda, va Tapia. Ahí estuvo muy bien Tapia. Brillante Tapia. Calma, calma. Vaya, qué nervio tuvimos. Qué nervio tuvimos, Jorge. En esa primera aproximación de los peruanos, entró muy bien Solano por derecha. Cuando vemos la reiteración, la notable tapada de Tapia, cuando aplicó bien el árbitro la ley de la ventaja. Recuperó Tello. Ahí va, ahí va, ahí va Iván. Iván, bala. Paso para salvar del jugador Bocio. Insiste, sí, le tira Tello. Y que la pasó, la sacó Jorge Soto. Ahí estuvo el 1-1 en cuanto a oportunidades. ¿Ah? Al pelotazo. Se lanza Palacio, este juega bien. Justo a Pizarro. El Chemo del Solar. ¿Cuántos años en Chile? 3 temporadas en la Católica. Ahí está Olivares. Aquí en Olivares. La marca de Maldonado. El cruce de Vargas, el lateral es para Cayo, para quitar. Otra vez para Solano. Cuidado que es peligroso Solano. La tiene Solano. Cuidado. El centro atrás del Solar. Uy, uy, uy. Ay, ay. Para sufrir, señoras y señores. Jorge. Acerca Chile. Pelotazo que va buscando hasta la gente. Aquí está Solano. Está Solano. ¡Uy! ¡Falta, falta! Se ha comido un penal en Pipaño. No cobró en absoluto, una falta evidente por parte del zaguero peruano, no marcada por el juez de la contienda. Jorge Soto es el hombre de la falta, que están entrando por la izquierda los peruanos. Eso van a estar hablando. Controlando el Perú. Parece Cayo, presencia de Solano otra vez, violento. ¡Gol de Cayo! Minuto 38, sorpresivo remate de media distancia, Tapia que no la ve y se produce la apertura del marcador. Un toquecito para sacarse la barrera, un metro más o menos a la derecha para que remate Marga. Ahí va, Marga, violento. Le hizo un cariño Marga ahí. Se le quitó todo a Pizarro. Amarilla para Pizarro. Para Marga. Iba a ser amarilla también para el jugador de Perú. Exactamente. Así es. Minuto 45. Partido caliente en el Nacional. Y casi lo calienta más Pizarro con su reacción, ¿eh? Hay explicaciones, hay conversaciones. Es nada más que fútbol y no eso. Ahí va y bueno, sigamos con este partido. Llega Palacios. Marga en la marca, Palacios. Aparece Pizarro. Tello. Levanta otra vez para Salas, Pajuelo, Zamorano, para Salas, ahí está Salas, Salas. ¡Palo, palo! Palito fue hoy. Ahí estuvo el gol. Ahí estuvo. ¿Y qué jugó? Ahí tiene Salas. El enganche de Salas. El centro para Zamorano. También llegaba tierra. Margas, Solano, Zúñiga, Palacio profundo. Va Pizarro, atención Pizarro. El arquero que se la juega. Mira, el palo. Y Margas, estamos 1-1 en palo. Y va Tapia, se salvó Chile. Bien, ¿no? No pasó nada. La salida con Soto, el pique de Zúñiga. Pizarro. Buena media vuelta, otra vez Soto. Cuidado que va por el medio. Qué bien Tapia. Única, pero llega atento Tapia para controlar. Está Núñez, don Claudio. Ahí está la entrada oportuna de Zamorano, pero también el tercero descuelgue al contragolpe peligroso. El hombre que quede en posición de adelanto, aparece Pizarro, se le queda un poco la pelota. Foul. Yo diría que sí también. Dice que no y tiene razón. Gracias, señor González. Del Perú, la última jugada de gol que habíamos tenido. Cuidado que va. ¡Gol! ¡La atajó el arquero! ¡Está la bandera arriba! ¡Mano! ¡Está la bandera arriba! Amarilla para Salas, mano. Mano de Salas. Uy, uy, uy. A ver. No. Ahí está la reacción. ¿Y qué notable la reacción de Ibaña? La reacción de Ibaña, que estaba en el primer poste. Recorrió todo el arco para contener la jugada. ¿Cómo saltó? Anteriores estaría logrando el conjunto chileno a esta misma altura. Y se equivoca ahora Acuña. La tiene Palacio.
cierra la marca, no sirve. Pizarro, llega Margas, cuidado que un hombre va. Acuña que lucha y la va a sacar. Normalmente están pegados a la reja y el partido ha comenzado. Jugó Mirosevic atrás para Marcos González. Acuña presiona a Perú. Se va encima Perú. El pelotazo de Contreras desde el fondo. La pelota es para los peruanos. En saque de costado en el comienzo del partido. Llega la marca Solano. Prepara el centro Pérez. Es bueno. Arriba Pinilla. Pinilla, Pinilla. Pinilla, Pinilla. El brinco del Pinigol. El brinco de Pinigol. El salto de Pinigol. Arriba Pinigol. Me parecía posición de adelanto de Mendoza. A los 11 empató Mendoza. Todo partió por esa jugada contra Pizarro. Veamos qué pasa en esta jugada. Pizarro la levanta ahora. Y el gol de Chile. El gol de Chile. La levantó con maestría David Pizarro. Y el ingeniero Arturo Marambona se quedó con todo el arco. Tapia arriba, perdió Tapia. La pelota se perdió en el fondo. Hay tiro de meta favorable a los chilenos. Con esa altura y con las manos a favor, Tapia. Y Elizondo da por terminado el partido. Bien. Ha ganado Chile. Fíjate que la primera fue en el minuto, pero nos vamos a ir al minuto 10. Matías Fernández. Abierto Suazo. El pase notable, Humberto. La pedía Salas. Suazo. Sería córner. Y tras cartón, uno más tarde, arriba Humberto Lejar a todos. Era la apertura de la cuenta, minuto 11. Y el matador, toque sutil, fue demasiado sutil y ganaba Rodríguez desde el fondo. Otra más. Vidal. Mucho trabajo por el sector derecho, como decíamos después. Y acá la tuvo Farfán y espectacular Bravo. ¿Qué decíamos? Traba Rifo, otra de las figuras hoy. Insiste Solano. Manotazo. Y Vargas. Torcido. 7. Matías. La cucharita de Vidal. La baja Matías, define así abajo. Era el 2-0. Un golpe anímico importantísimo para el volante del Villarreal. Cabepía muy mal parado, muy, muy quebrado al equipo peruano. Los de ataque y los de defensa. Por eso es que avanza. Se juega aquí en CMD Perú-Chile por las clasificatorias al Mundial de Brasil. La salida del equipo chileno es con González. Trataba de aparecer Isla, ha recuperado Perú con Rinaldo Cruzado. En el equipo peruano, el que le va a dar es Jorge Valdivia. Le dio Valdivia, pelota arriba, cuidado con esta. Gol chileno, rápido. Marcamos mal, la pelota detenida, dos cabezazos en el área. Apareció Waldo Ponce ahí. Bocellur, otra vez Valdivia para apoyarse con Bocellur. Iba Bocellur para tirar el centro. Gol chileno. Nuevo la devolución para Jefferson. Espera Pizarro el centro. Va Jefferson para pasar. El centro está. Aquí está. Primero control. Está. Ay, 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 ay. Qué mala suerte después de elaborar una muy buena jugada. Para meterse. Iba Jefferson para meterse. Ahí faltó un poquito. Qué buena pelota de Claudio para Paolo. Iba Paolo para darle. Ay, 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 ay. Otra vez armamos la contra. Reboredo. Se viene el equipo chileno con Medel. Medel para darle. Gol chileno. Este gol lo hace más bonito porque la pelota se le... Pizarro. Va Pizarro, llega Farfán. Pizarro, Rinaldo para darle. Aquí puede estar Paolo. Le va a encontrar Pizarro de nuevo. Cada ocasión chilena es un gol, pero Perú no puede. Pasó Pizarro. ¡Gol! ¡Gol!
El centro de Juan Manuel arriba, aquí está. La sacaron de la línea. Insiste Perú con cruzado, el centro. La última y siguen los agarrones. La última y siguen los agarrones. Le va a dar Juan Manuel, el centro, aquí está. ¡Gol! 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 Notita detenida, ya no tenía que tocar el centro de Juan Manuel. Apareció Farfán para otro descuento. Apareció Farfán para que haya partido. Apareció Farfán para ahora cortar diferencias. Chile 3, Perú 2, qué partido en Santiago. Tiene Isla, la marca es de AK7, la pelota para Vargas. Llegó el Cucurucho para interceptar. ¡Bandera! Valdivia, penal. Marcó penal el árbitro. Penal de Fernández a Valdivia. En 18 minutos de un segundo tiempo de ida y vuelta, le va a dar Suazo, vamos Fernández, le va a dar Suazo. Se le fue por abajo a Raúl Fernández. Bueno, a seguir peleando, a seguir viniendo de atrás. Insiste Rodríguez, va Perú de nuevo que no lo deja salir. La tiene Pizarro, Jefferson, aquí puede estar con Lobatón. Lobatón primero, Rinaldo. ¡No! Ay, otro palo. Hoy odio decir que los palos son así. La tiene Jefferson, se movió Chiroque, Chiroque está. Ay. ¡Ay, otra vez, otra oportunidad ahí! ¡Qué partido hecho Cruzado! ¡Qué partido hecho Jefferson! ¡Qué buena pelota! Fíjate, se la acomoda. Y después me parece que le pegan el... Pasó ahora Isla para tirar el centro. Buena mague de Isla, el centro. ¡Cuidado con el cabezazo! ¡Gol chileno! Gol chileno en el arranque del partido. Siempre llega para sorprender. Renato y Corso por el costado y la mueve el equipo peruano. La pelota viene para Paolo Guerrero. Paolo por el medio, Tapia, sigue Paolo Guerrero. Primero va a participar Aquino al medio para Flores. Isla, Vidal, cuidado que gira Vidal al arco. Gol chileno, Arturo Vidal. Lo dejaron girar, Arturo Vidal, alguien se llevó la marca por el costado. Y otra vez, en los minutos siguientes, a un gol nuestro, a una situación favorable.